Buenos días, chicos. Bienvenidos a la clase del 1 de junio. Comenzamos hoy repasando ya lengua y matemáticas. En primero vamos a empezar con lengua. Vamos a repasar las clases de palabras y vamos a repasar también sustantivos y determinantes. Y luego veréis que tenéis un nuevo cuaderno en It, que es todo repaso lengua, donde os encontraréis las tareas que iremos haciendo esta semana y la siguiente, ¿vale? Bueno, pues comenzamos repasando los determinantes. Esto lo tenéis en la página 83 y 84 de vuestro libro, todas estas tablas que vamos a ver ahora, las tenéis ahí para repasarlas. Los primeros determinantes que vimos fueron los determinantes artículos, ¿vale? Y teníamos. Y bueno, es sí, importante, se podían distinguir entre artículos determinados y artículos indeterminados. Un artículo es determinado cuando nos informa sobre un objeto o una cosa con exactitud. Por ejemplo, si yo digo el lápiz. Tú ya sabes que te estás refiriendo a un lápiz, a el lápiz, ¿vale? Pero si dices, por ejemplo, un lápiz, al decir un lápiz, no lo estás determinando, no estás diciendo exactamente qué lápiz es, es un lápiz. ¿m? Pues ese un sería un artículo indeterminado, ¿vale? En cambio, si dices el lápiz, pues es como que ya sabes a qué lápiz te estás refiriendo, ¿verdad? El es determinado, porque determina el lápiz al que te refieres. Pero si dices un lápiz, es como que no sabes cuál es. Está indeterminado. Bueno, pues esa era la doble clasificación que teníamos dentro de los determinantes artículos. Luego vimos, como siempre, que se podían clasificar según su género y según su número. Artículos determinados tenemos el, la, los, las. Artículos indeterminados, un, una, unos y unas. ¿Vale? Esta era la primera clasificación que vimos, determinantes artículos. ¿Había más determinantes? Claro que sí. Estaban los determinantes demostrativos, que eran los que te informaban sobre la distancia o en la que se encuentra un objeto, ¿eh? o cualquier otra cosa. De esta forma, podíamos distinguir eh, determinantes demostrativos de cercanía, distancia media o lejanía. Para referirnos a objetos que están muy cerca a nosotros, muy próximos, Diríamos, por ejemplo, este lápiz, ¿vale? Este sí es masculino. Si fuese algo femenino, pues, por ejemplo, una hoja de papel, pues diríamos esta hoja, ¿vale? Porque está muy cerca a mí. Ahora, si la distancia se aleja un poquito, sería una distancia media, ¿vale? Por ahí no lo veis, no lo veis vosotros, ¿vale? Una distancia media. Pues, en vez de decir este lápiz, diría ese lápiz o esa hoja, ¿vale? Es una distancia media. Y si ahora el lápiz y la, y la hoja estuviesen en otra habitación o muchísimo más lejos, pues diría aquel lápiz y aquella hoja. ¿Vale? Nos indica lejanía. Esto es cuando estábamos en singular, que tenía un solo lápiz o una sola hoja. Si fuera más de una cosa, estaríamos en plural. Y diríamos lo más cercano a nosotros, estos, estas. Distancia media en plural, esos, esas. Eh, distancia, pues lo más lejano posible, es decir, lejanía. Si está en plural, diríamos aquellos, aquellas. ¿De acuerdo? Venga, pues esos eran los, eh, los siguientes de, eh, determinantes que vimos. ¿Nos quedan más determinantes? Sí, hemos visto también los determinantes posesivos. Y lo primero que hacíamos era clasificarlos según un poseedor o varios poseedores. Bueno, pues para un poseedor teníamos mi, tú y su. Eran exactamente igual, tanto para masculino como femenino. ¿Vale? Eh, es decir, si tengo, volvemos al ejemplo de antes, una hoja de papel que la hoja es femenino y lápiz que es masculino. Yo puedo decir mi hoja, mi lápiz. No cambia el posesivo, el posesivo mi no cambia. Eh, da igual que lo que tenga a la derecha sea masculino que femenino. Mi hoja es femenino, mi lápiz es masculino. El mi no cambia de acuerdo os tenéis que acordar también de que el género y el número del determinante posesivo nos daba la pista el sustantivo que acompañase vale si yo digo mi casa casa es femenino y es singular vale pues mi también va a ser femenino y también va a ser singular de acuerdo imagínate que digo tus llaves ¿Mm? pues si digo tus llaves llaves sabéis que es femenino y que está en plural por lo tanto, tus también va a ser femenino y también va a estar en plural. Siempre concuerdan. Hay que fijarse muchas veces en lo que acompaña el, el determinante posesivo. Eh, cuando tenemos varios poseedores, es decir, varias personas que tienen algo, ¿eh? pues podemos decir, por ejemplo, nuestro colegio, ¿vale? Si digo nuestro colegio... ¿Cuántas personas estoy hablando? Pues estoy hablando de todos nuestros, los profesores, de vosotros los alumnos, de todos los que están en el colegio, y decimos que es nuestro colegio. ¿Mm? Colegio está en singular y en masculino, ¿verdad? Pues nuestro también va a estar en masculino y en singular. Por eso siempre cuando hacíamos un análisis morfológico, la pista para encontrar el género y el número del determinante posesivo es fijarse en el sustantivo al que acompaña. Recordad que siempre concuerdan. Bueno, pues de esta forma teníamos nuestro, vuestro, su, en singular, eh, nuestros, vuestros, sus, en plural y en femenino. Es decir, si las, si son poseedoras, si son chicas que tienen cosas, pues diríamos en singular nuestra, vuestra, su, y si son más de una, nuestras, vuestras, sus. ¿De acuerdo? Estos eran los determinantes posesivos. Luego vimos también los determinantes numerales, que eran los números, tan sencillo como eso. Los determinantes numerales indican cantidad. 1, 14, 100, ¿vale? Pues 100 lapiceros, eh, 24 hojas. Pues ese 100 y ese 24 son determinantes numerales. Los números, cuando acompañan a un sustantivo, eh, son pues determinantes numerales. ¿Vale? Pues nada, una vez hemos visto los determinantes... Recuerdo también muy rápidamente los sustantivos que lo tenéis en la página 32 y esto ya lo hemos visto muchas veces. Recordad que los sustantivos son nombres, eh, bueno, son palabras que empleamos para nombrar a personas, animales, objetos, lugares, ideas, sentimientos. ¿Mm? Y todos los sustantivos pueden ser o comunes o propios. Comunes cuando nombran a cualquier persona, animal u objeto. Por ejemplo, niño o mar. Propios. Nombran a una persona, animal, objeto o lugar concreto, es decir, se refieren específicamente a alguien ¿m? que nosotros conoceremos. Por ejemplo, no es lo mismo decir niño que decir Daniel. Si digo Daniel, tú ya sabes a quién te estás refiriendo, te refieres a Daniel. Si digo niño, pues te puedes referir a cualquier niño, no solo a Daniel, sino a cualquier otro más. ¿m? Pues esos eran los comunes y los propios cuando nos referimos a uno en concreto. Y teníamos como pista que siempre van en mayúscula. ¿Mm? venga seguimos los sustantivos comunes se clasifican en individuales y colectivos individuales nombran un elemento cuando están en singular pues por ejemplo árbol ¿Mm? un sustantivo eh, que está en un sustantivo común individual es aquel que nombra una sola cosa estando en singular pues por ejemplo lapicero una sola cosa botella una sola cosa altavoz una sola cosa está en singular y se refiere a una sola cosa pero luego teníamos los colectivos, que eran aquellos que, estando en singular también, se referían a más de una cosa. Por ejemplo, la palabra bosque está en singular, pero se refiere a un conjunto de árboles. ¿Mm? Eh, por ejemplo, ¿qué más? La palabra mmm, banco. ¿Mm? Si digo banco, banco de peces, me refiero a eso. Banco está en singular, pero se refiere a un conjunto de peces, por lo tanto sería colectivo. Orquesta está en singular. Pero se refiere a un conjunto de músicos, ¿de acuerdo? Eso eran colectivos. Luego estaban contables e incontables. Contables nombran seres y objetos que se pueden contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿vale? Que se usaban eso delante. ¿Mm? Una moneda, dos monedas, tres monedas, cuatro monedas, se pueden contar. Pero luego estaban los incontables, que son aquellos sustantivos que no se pueden contar. Como por ejemplo, dinero. La palabra dinero. Yo no puedo decir un dinero, dos dineros, tres dineros, cuatro dineros. ¿Mm? Y esto pasaba también con las bebidas. Pues las bebidas, la sal, el azúcar y todos esos alimentos son incontables. Un azúcar, dos azúcares, tres azúcares... No, una sal, eh, dos sales, tres sales... No, no eran, no eran contables, eran incontables. Lo que sí podrías contar sería un bloque de azúcar. Un azucarillo. Dos azucarillos, tres azucarillos. Eso sí, azucarillo sí es contable. Pero la palabra azúcar, tal cual, es incontable. Agua, tal cual, es incontable. ¿Mm? Dinero, la palabra dinero, tal cual, es incontable también. ¿Mm? Y ya por último teníamos concretos y abstractos. Concretos nombran seres y objetos que se pueden percibir con los sentidos, con los cinco órganos de los sentidos. Solo con uno era suficiente. ¿Vale? Recordad que decíamos que con que solo un órgano del sentido lo pudiéramos percibir, ya era concreto. Por ejemplo, eh, vamos a decir, reloj. Bueno, pues la palabra reloj la podemos percibir tanto con, el, con la vista, con el tacto, incluso también con el oído porque suenan, ¿vale? Es concreto. Eh, ¿Qué más teníamos? ¿Alguno concreto más que nos pueda llegar a dar dudas? Pues por ejemplo, por ejemplo, la palabra cielo. Cielo lo podemos percibir con el órgano de sentido de la vista. No lo podemos percibir ni con el olfato, ni con el tacto, ni con el gusto. Pero en el momento en el que se puede percibir ya con un solo órgano, como en este caso con la vista, ya es concreto. Y por otro lado teníamos los abstractos, que nombran ideas o sentimientos que no se pueden percibir. Felicidad, alegría, tristeza, soledad, ese tipo de sustantivos no se pueden percibir con los sentidos. ¿Mm? Son abstractos no se pueden ver, no se pueden tocar, no se pueden saborear, no se pueden escuchar, ¿Mm? serían abstractos. Bueno, pues una vez hemos repasado ya esto en lengua, los determinantes y los sustantivos, toca trabajar, toca hacer fichas y tengo por aquí cinco fichas muy interesantes en Life Wordsheets dentro del cuaderno Todo Repaso Lengua que tenemos que ir haciendo. Las explico, venga. Vamos al cuaderno de Lengua, lo tengo por aquí. Os vais a encontrar estas cinco primeras fichas. Vale. La primera ficha, vamos a echar un vistazo, es de sustantivos, ¿m? clases de sustantivos, tienes que completar la definición, los sustantivos son palabras que nombran per, mm, mm, ani, mm, mm, op y de mm, senti, mm. termináis la definición y te dicen aquí, localiza los sustantivos y arrastralos a su, a su casilla correspondiente. Tenéis un texto, os leéis el texto y tenéis que arrastrar solo los sustantivos y clasificarlos bien según sean comunes o propios. Por ejemplo, Aurelio, Aurelio puede ser común, puede ser propio. Mm, os recomiendo como siempre que lo peguéis a la izquierda. Cuanto más a la izquierda lo peguéis, mejor. Y pues si piensas que I es un sustantivo lo pones aquí, si es común, o a la derecha si es propio. Y si no es y si tú crees que no es nada, que no es un sustantivo, no lo arrastras, lo dejas ahí arriba. Su igual, si crees que no es nada lo dejas arriba. Mujer pues igual, si crees que es aquí, la pones, y si no, aquí. Y si crees que no es nada, no es un sustantivo, pues no la pones, no la arrastras, la dejas arriba. Luego tenemos un ejercicio de individuales y colectivos. Dice, une con flechas los sustantivos individuales con sus correspondientes sustantivos colectivos. Abeja. Abeja estará en... ¿Es un individual o es un colectivo? Abeja, ya sabemos que es individual, porque se refiere solo a una cosa, a una abeja. Pero... Abeja puede tener un sustantivo colectivo cuando se refiere a más de una abeja. Pues busca a ver cuál puede ser, banco, bosque, piara, ejército, enjambre, jauría, bandada, rebaño o manada, a ver cuál es el colectivo de abeja. ¿Mm? Vale, búscalo. Siguiente ejercicio de concretos o abstractos. Pues simplemente tienes que decir si son concretos o abstractos. Felicidad, pinchas y seleccionas. Pared, pinchas y seleccionas. ¿De acuerdo? Esa es la primera ficha. Siguiente ficha, ficha número 2. La ficha número 2 es determinantes posesivos. Tienes que leerte la oración de arriba y seleccionar el posesivo al que se refiere. Por ejemplo, ellos tienen un coche. Y aquí te aparece un espacio. Coche es pequeño. Piensa en la primera oración: ellos tienen un coche. ¿Qué dirías? Mi coche es pequeño, tu coche es pequeño, tus coche es pequeño, su coche es pequeño. O sus coche es pequeño. ¿De acuerdo? ¿Vale? Tienes que pensar cuál le queda mejor de estas cinco opciones. Siempre vas a tener cinco opciones a la derecha. Y tienes que marcarla. Marcarla que sea la, la correcta. Solo puedes marcar una. Para ello tienes que leer la oración de arriba. Y aquí es la opción que falta. ¿Mm? Siguiente. Dice: Lisa tiene dos amigos. Y luego dice: Amigos son divertidos. Piensa, ¿qué sería? ¿Su amigo son divertidos? sus amigos son divertidos nuestros amigos son divertidos nuestros amigos son divertidos vuestro amigo son divertido es posible que haya más de una opción que suene bien pero te tienes que fijar sobre todo en la pista que tienes arriba y leyendo la pista que tienes arriba solo es posible una única opción y esa es la que tenéis que marcar vosotros ¿de acuerdo pues nada lo mismo con estas imágenes el facilito Pasamos a la siguiente ficha, ficha número 3. La ficha número 3 va de los determinantes demostrativos, de los que te indican distancia. Tenéis que arrastrar las palabras que están aquí abajo en verde en su casilla correspondiente, según sean masculino o femenino en singular o masculino o femenino en plural, los determinantes demostrativos que hemos visto antes. Y aquí nos dice, cuidado con este. Escribe debajo de cada estrella el determinante demostrativo correspondiente. Tienes que poner debajo de la primera estrella el determinante demostrativo que se refiere a lejanía, que está en femenino y en plural. ¿Vale? En la segunda estrella distancia media, masculino singular. ¿Mm? Y así con cada una de las estrellas. Y en el último, cuidado con el último porque lo tenés que escribir perfectamente. Y para saber escribirlo perfectamente te tienes que fijar en el ejemplo. Te van a poner cinco determinantes demostrativos. Y tú tienes que decir todo lo que sepas de ellos igual que en el ejemplo. Mira el ejemplo. Te dice esta. Si te ponen esta, tienes que decir cuatro cosas. Primera cosa, demostrativo. Coma. Segunda cosa, cercanía. ¿Vale? Cercanía porque se refiere a, al que está más cerca. ¿Vale? Coma, femenino coma singular tenéis que hacerlo exactamente igual con los siguientes determinantes demostrativos en el mismo orden primero decir la clase de determinante que es demostrativo luego decir si es cercanía distancia media o lejanía vale lo que tenéis aquí puesto cercanía distancia media lejanía una de esas tres palabras luego femenino coma y luego el, el número no pongáis y singular. Si ponéis y singular o y plural, va a estar mal. Repito, fijaos en el ejemplo. Tenéis que hacer exactamente igual que en el ejemplo. Poned cuatro palabras separadas con comas, tal cual está en el ejemplo, con cada uno de estos determinantes demostrativos. Si no lo hacéis igual que en el ejemplo, estaría mal. Cuidado con eso. Vale. Venga, pues ya está la tercera ficha. Nos vamos a la cuarta ficha. La cuarta ficha me encanta, es de mis favoritas. Tenéis todas las clases de palabras que hemos visto hasta ahora: sustantivos, pronombres. Los pronombres ya sabéis cuáles son, los hemos visto más en inglés que en español: los de yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas. Esos son pronombres. Verbos, sabéis perfectamente lo que son. Adjetivos, aquí le sobra una C, sería es que en inglés se pone así con C, pero bueno, adjetivos. Ya sabéis lo que son, palabras que describen al sustantivo, determinantes que los acabamos de ver, adverbios que lo vimos hace poco, preposiciones, conjunciones e intergenciones lo vimos hace dos semanas, ahí lo tenéis reciente. Si no lo sabéis, os leéis la definición. Y primer ejercicio: une con flechas. Lentamente. Sustantivo, pronombre, verbo, adjetivo, determinante, adverbio, preposición, conjunción o intergención. Yo os di una pista una vez. La repito por si acaso. Eh, la mayoría. Es decir, todas las palabras que acaban en mente, no, todas no, ¿vale? La mayoría de palabras que acaban en mente son adverbios, adverbios de modo. ¿Mm? Bueno, pues ya sabéis lentamente dónde iría. Es la única que no hemos visto así las demás y sí que las, las sabéis. Ejercicio número 2. Tienes aquí todas estas palabras... No tienes que escribir nada, es solo de arrastrar. Las tienes que arrastrar según sean sustantivos, pronombres, verbos, adjetivos, determinantes, adverbios, preposiciones, conjunciones e intergenciones. Todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿De acuerdo? Ello, es a lo mejor una de las que os puede dar dudas, ello sería mmm, un pronombre. Vale, ya lo digo yo. Luego tenemos por aquí adverbios. Los adverbios que hay por aquí no son todos de tiempo y lugar como los que hemos visto. Os vais a encontrar algunos, pues a lo mejor como la pista que acabo de dar antes. Los que acaban en mente, ya sabéis que son adverbios. Eh, Hay algún adverbio por ahí también, pues de... A ver si lo veo por ahí. Sí, bueno. Os recomiendo una cosa para hacer este ejercicio, ¿vale? Haced primero todas las demás casillas y dejaros la última casilla en blanco, la de adverbios. Es decir, si vais arrastrando palabras y tenéis duda con alguna, pasar a la siguiente. Porque quizás seguramente sea un adverbio, porque son las únicas que no hemos visto con mucha exactitud, hemos visto muy poquitos adverbios, ¿vale? Pero las demás todas se pueden hacer. ¿De acuerdo? todas Las demás las podéis hacer perfectamente. Bueno, pues esta sería la cuarta ficha. Y una última ficha también: una ficha de ortografía. Y he puesto esta ficha aposta porque en todas las tareas que me habéis ido mandando, mmm, la, el sonido C, el sonido K, la Q. Hay muchas veces que me encuentro faltas, no todos, ¿vale? No todos, pero en muchos casos sí. Una, una regla tan fácil como que se pone una C, me ponéis una Q y suena rarísimo. Pues aquí tenéis un ejercicio donde tenéis que completar con K, 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 Z, C, Z, Z. A veces con C, a veces con Q, a veces con C, a veces con Z. Cuidado al escribirlas, ¿vale? Eh, aquí lo tenéis, ¿vale? Son palabras, las leéis y completáis. Siguiente ejercicio. El cartero nos ha traído un. Y fijándoos en las imágenes, veréis la palabra que tenéis que poner. ¿De acuerdo? Hay que escribirla. Con el teclado hay que escribirla. Os recomiendo que os leáis la oración entera. Porque hay veces que una misma imagen o una misma palabra puede coincidir en una oración. Pero si os leéis entera la oración, sabréis que solo se puede referir a una de estas imágenes. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, se trata de escribir bien la palabra. Y aquí. Pues un ejercicio de familias de palabras, también relacionado con la C y Z y la Q. Tienes la palabra primitiva fuerza. Tienes que poner palabras derivadas de fuerza completando con la letra correspondiente. ¿Mm? Forzudo, mm, 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 forzar, esfuerzo. A veces hay que poner una sola letra, a veces hay que poner dos. ¿De acuerdo? Repito, a veces se pone una letra, a veces se ponen dos. Completarla para que tengan sentido. Bueno, pues esta sería la tarea de lengua. Son cinco fichas. Tomáosla con calma, ¿vale? No las hagáis las cinco de golpes porque son más de lo normal. Entonces, hacéis una, dos, tres, paráis un poquito y luego hacéis las otras dos, ¿vale? Con calma. No lo hagáis de prisa y corriendo que si lo hacéis así os va a salir peor. Venga, pues nada más, de lengua sería esto: os pongo la imagen de repaso, aquí lo tenéis, las, los, las, cinco, uf, las cinco fichas que tendríais que hacer de la Vorsight, de lengua, eh, dentro del cuaderno, todo repaso lengua. Pasamos ahora a matemáticas. En matemáticas también vamos a empezar a repasar todo lo visto hasta ahora, pero antes de nada una cosilla que os digo con la última ficha que os mandé de Life It's de esta de aquí, ¿vale? Me lo comentó Aitor, pero también os ha pasado a muchos. En la tabla de aquí nos decía que contásemos las caras que tenía cada una de estas figuras y muchos habéis puesto caras, únicamente caras laterales. Habéis dicho, por ejemplo, en esta de aquí, una, dos y tres, y habéis puesto tres caras, ¿vale? El ejercicio no lo especificaba muy bien y lo tenía que haber dicho yo también un poquito mejor. Tendría que haber dicho caras totales, caras totales. Cuando decimos caras totales nos referimos a todas, incluyendo también la base. Por lo tanto aquí eran cuatro, ¿vale? En la figura b os ha pasado igual. Habéis puesto caras, pues una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. No habéis contado la base, ¿vale? Pues serían siete, de acuerdo. No pasa nada, ese ejercicio lo tendré en cuenta ya que no lo expliqué yo muy bien que lo tenía que haber dicho. Normalmente los ejercicios, que lo sepáis a partir de ahora, de este tipo, cuando te dicen caras, sin decirte nada más, se refiere a todas las caras, incluida la base también. ¿De acuerdo? Yo en una ficha anterior sí que lo puse, lo dejé más claro, porque la hice yo, puse caras totales. Pero en este ejercicio, que ya estaba hecho de otro autor, pues no lo puso. ¿De acuerdo? Que sepáis eso, que cuando ponga caras se refiere a todas las caras de la figura, incluyendo la base. ¿Mm? Venga, pues nada, simplemente que sepáis eso. Que era una cosilla que habéis, os habéis equivocado a varios, pero no os preocupéis, lo, lo tendré en cuenta. Vamos con lo siguiente. Venga, vamos a empezar corrigiendo el cálculo que os mandé el viernes. Repasamos hoy descomposición de números naturales y de tarea para casa van a quedar dos fichas de Life que van a estar en el cuaderno todo repaso mates y más cálculo. ¿Vale? Pues venga, empezamos corrigiendo. El cálculo que teníamos que corregir era este. Os pongo aquí las soluciones. ¿Mm? Lo primero era una suma. Fijaos cómo he colocado la coma debajo de la coma, ahí bien alineadas, y así no me equivoco. ¿Vale? Os tenía que haber dado este resultado. La resta os tenía que haber dado esto. La multiplicación. A ver, la multiplicación, tenéis que colocarla bien. Muchas veces observo, a ver, no lo puedo cambiar ahora, porque ya está juntado, pero observo que el 7,43 lo ponéis más a la izquierda, y así os liáis luego al multiplicarlo. Tratar de que todo esté ajustado a la derecha, y así es más fácil. Multiplicación normal y corriente, cuento cifras decimales arriba, cifras decimales abajo y las pongo en el resultado. ¿Mm? Ahí lo tenéis, el resultado. La división nos daba 9,19 y de resto 19. ¿Vale? Y esta era la operación combinada. He empezado haciendo el paréntesis, como solo había un paréntesis, he puesto 7 por. He resuelto el paréntesis, que es 6, dividido entre 3 por 2, menos 5 más 7 por 3. Una vez que tengo esto, ya no tengo ningún paréntesis. Empiezo haciendo multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha. Y si digo de izquierda a derecha, lo primero que tenía que haber hecho ha sido 7 por 6. Y luego haría 3 por 2. Y luego haría 7 por 3. Que es lo que he hecho en el siguiente paso. 7 por 6, 42. Dos puntos de dividir. 3 por 2, 6. Menos 5, más 21. Y luego ya me quedaba esto. Pues resuelvo primero la división de izquierda a derecha. 42 entre 6, 7, menos 5 más 21 se quedan como está y ya resuelvo y me da 23. ¿Vale? Bueno, pues si tenéis que pausar el vídeo, lo pausáis, corregís y vamos con el repaso. Bueno, vamos a repasar las unidades, decenas, centenas, unidades de millar, centenas, decenas de millar, centenas de millar. ¿Vale? Bueno, pues nada, simplemente imaginar que tenemos este número de aquí, 479054. ¿Cómo se lee ese número? 479.054. Estamos recordando cosas muy sencillas. Vamos a lo que nos interesa un poquito más. Te, te puedo pedir que me descompongas este número de aquí en base a unidades, decenas y centenas. Pues sería de la siguiente manera: Este número serían 4 centenas de millar, más 7 decenas de millar, más 9 unidades de millar, más 5 decenas, más 4 unidades. Para que os resulte más fácil. Siempre hacíamos lo siguiente, siempre dibujábamos la tabla que estáis viendo aquí arriba en color verde y la completábamos con los números, con las cifras que teníamos. Pues si teníamos este número de aquí, empezábamos desde la derecha del todo, las unidades es un 4, pues aquí un 4, un 5, aquí un 5, un 0, aquí un 0, un 9, un 9, un 7 y un 4. Y así es muy fácil, ¿vale? Así decimos lo que acabo de decir, 4 m más 7dm más 9um... No ponemos más 0c. Acostumbraros ya a no poner más 0 o lo que sea. Si es un 0 no se pone nada. Salto al siguiente. 5d más 4u. ¿Vale? Y la otra forma de descomponerlo era con sumandos. De la siguiente forma. 4 centenas de millar es lo mismo que decir 400.000. Más 7 decenas de millar que es lo mismo que decir 70.000. Más 9.000 más 50 más 4, ¿vale? Esta era la, la otra forma. Yo os voy a mandar tarea en la que tenéis que hacerlo de las dos formas, tanto de la de arriba como la de abajo, ¿vale? Recordarlo. ¿Qué más podemos recordar? Bueno, pues podemos recordar lo siguiente. Fijaos, si tengo por aquí la tabla en la que me pone que tengo 7 decenas de millar, ¿eh? si tengo 7 decenas de millar, ¿cuántas unidades son? Esto es parecido a lo que hacíamos con las unidades de medida. Si os acordáis, Teníamos aquí el 7, 7 decenas de millar, y tenemos que ir a unidades. Pues aquí es como si hubiese un 0, un 0, un 0 y un 0. Y ahora se ve mucho más fácil. 7 decenas de millar es lo mismo que decir 7, 0, 0, 0, 0, es decir, 70.000 unidades. ¿Qué he hecho? Pues completar con ceros lo que estaba vacío a la derecha. ¿Mm? Aunque también, si hubiese querido poner aquí un 0, pues también podía. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir con el siguiente. Ahora tengo 7 decenas de millar y me preguntan que cuántas centenas son. Bueno, pues miro, pongo el 7 en las decenas de millar, aquí está el 7, y luego tengo que fijarme en las centenas. Esto lo hacíamos antes con un palo, no sé si os acordáis, cuando hacíamos la forma compleja e incompleja. Cuando llego a centenas, hacía aquí un palo, ¿verdad? Y hasta donde haya llegado. ¿Qué número se ha formado aquí? ¿700? Pues nada, pues 700. 7 decenas de millar. Es lo mismo que decir 700 centenas. ¿Vale? Venga, vamos a repasar también con estos ejemplos. Imagínate que tienes 10 centenas y te preguntan que cuántas unidades son. 10 centenas. ¿Tú podrías poner aquí en centenas el número 10? No, no se puede. Hay que hacerlo de forma separada. Y para ello pondría el 0 en la C de centenas y el 1 en el de la izquierda. Ahí, ahí sí, ahí está bien colocado. Ahora, para llegar a unidades. Lo completo con ceros. ¿Cuántos tengo? Pues tres ceros. Y aquí un 1, 10 centenas, es lo mismo que decir 1000 unidades. ¿Vale? Venga, otro ejemplo. 34 decenas de millar. Tengo 34 en las decenas de millar. ¿Puedo poner en las decenas de millar el número 34? Imposible, no puedo ponerlo así. Tengo que ponerlo de forma separada. Acuérdate que el número que está aquí, pegado a la unidad, este de aquí, el 4, sería decenas de millar y el otro 3 en la izquierda. Ahí, sí. Bueno, pues 34 decenas de millar, si lo tengo que pasar a decenas, completo con ceros hasta llegar a las decenas. 0 0 0 hasta ahí. Y el número que se me ha formado es el que tendría que poner aquí y son 34000. Es decir, 34 decenas de millar es lo mismo que decir 34000 decenas. ¿Vale? Venga, otro ejemplo más. 104 unidades de millar. ¿Puedo poner aquí yo 104? Bueno, yo creo que ya sabemos que es imposible. Hay que ponerlo poquito a poco y separado. El 4 en las unidades de millar, el 0 en las decenas de millar y el 1 en las centenas de millar. Este 0 es súper importante ponerlo porque es un 0 que está entre medias. ¿Vale? Eso es 0 siempre. El 0 que no hay que poner es el que está pues, a la izquierda. Ese 0 ahí no vale para nada. ¿Mm? Venga. Vamos a hacerlo. Bueno, pues 104 unidades de millar. ¿Y lo tengo que pasar a unidades? Pues completo con ceros hasta llegar a las unidades. Cero aquí, cero aquí y ahí he llegado a las unidades. El número que se me ha formado ha sido 1, 0, 4, Es decir, 104.000 unidades. Ahí lo tendríamos transformado. ¿Vale? Bueno, vamos con otro ejemplo más. 200 unidades. 200 unidades. ¿Puedo yo poner aquí el número 200? No, imposible, hay que ponerlo poco a poco. Pues el 0 de aquí de las unidades, el 0 aquí, que es de las decenas, y el 2 en las centenas. Ahí lo tendría pasado. Y si me está preguntando 200 unidades, ¿cuántas centenas son? Me voy a las centenas y qué aparecen las centenas. 2, pues ya está. 200 unidades son ¿Dos centenas? ¿De acuerdo? Venga, vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a hacerlo ahora en forma de sumando. Imagínate que te dice 20 centenas más 7 unidades. Dime qué número se forma aquí. ¿Vale? Te están pidiendo que qué número es este. 200, eh, perdón, 20 centenas más 7 unidades. ¿Puedes poner aquí 20? ¿20 centenas? ¿Puedes ponerlo? No, no puedes ponerlo. Tienes que ponerlo de otra forma. Es decir, tienes que poner aquí el 0 y aquí el 2. ¿De acuerdo? Y ahora una vez que has hecho eso, tú ya sabes cuántas unidades son. Completas con ceros. Y tienes 2000. ¿Vale? Pues tú ya sabes que 20 centenas es lo mismo que decir 2000. Más 7 unidades. ¿Siete unidades cuántas unidades son? Pues 7. Por lo tanto, ¿qué número se te ha formado aquí? Se te ha formado el número 2007. ¿Vale? Pues eso es lo que te pedía, el ejercicio. Cuando te dice el ejercicio... Dime qué número se forma al sumar estas cantidades. En realidad, lo que te está pidiendo es que los preses en forma de unidades. ¿Mm? Porque los números que usamos en el día a día los expresamos siempre en unidades. ¿vale? Cuando tú vas a comprar un producto, por ejemplo, que vale 20 euros, pues valen 20 unidades. Cuando sacas en el examen un 8, has sacado 8 unidades. vale Siempre se expresa en unidades. Bueno, pues el siguiente tenemos 50 decenas de millar, una unidad de millar. Y 10 decenas. Tenemos que sumar todo eso y expresarlo en una sola cantidad. Bueno, pues 50 decenas de millar lo podemos ver de cabeza, pero si nos cuesta verlo, lo completamos en la tabla. Ya sabéis que aquí se pondría el 0 y aquí se pondría el 5. Y todo lo demás lo completaría con ceros. Por lo tanto, ¿cuántas unidades tengo aquí arriba? Tengo 500.000. ¿Vale? Pues lo pongo. 500.000. Más una unidad de millón. Y ahora para no liarnos. Borro lo que he puesto antes. Más una unidad de millar. Pues donde ponga unidad de millar, pongo el 1. Hasta llegar a las unidades, todos ceros. ¿Cuántas unidades van? Mil. Pues ahí las ponemos. ¿Vale? Más. Diez decenas. Y para no liarnos, borro lo de antes. Diez decenas. ¿Puedo poner aquí un 10? No. Tengo que poner un 0 y aquí un 1. Y hasta llegar a las unidades, añado un 0. Es decir, añado... 100. Pues ya lo tengo, chicos. Nos toca sumar lo que hemos escrito. Vamos a ver, tenemos 500.000 más 1000 más 100. Eso nos da 500 1000 100. Pasamos a hacer el último ejemplo y ya os dejo con la tarea. Pues lo mismo de antes, tenemos 20 centenas de millar más 17 decenas de millar más 40 centenas. Quiero que me digas qué número es todo esto de aquí. O lo que es lo mismo, que me expreses todo esto en unidades. Venga, 20 centenas de, de millar. Bueno, pues 20 centenas de, de millar, como ya sabéis, aquí habría un cero. Y aquí, que no lo hemos visto, que son las unidades de millón. Bueno, sí lo hemos visto alguna vez, lo hemos mencionado. Ahí estaría el 2. Todo lo demás lo completo con ceros hasta llegar a las unidades. Y tengo en total 2 millones. 2 ¿Mm? millones tengo por aquí, pues vamos a ponerlos, 2 millones. Más dieces, eh, 17 decenas de millar. Para no liarme, borro lo de antes. 17 decenas de millar. Esto es un más, me ha salido muy raro. 17 decenas de millar. ¿Puedo poner aquí un 17? No, pongo el 7 aquí y el 1 aquí. Y lo demás lo completo con ceros. Pues tendría en total 170.000. Pues lo ponemos, 170.000. Más, para no liarme, borro lo que acabo de escribir, 40 centenas. Aquí un 0 y aquí un 4. Lo demás lo completo con ceros. ¿Cuántas unidades? 4.000. Pues me toca hacer la suma. 2 millones más 170.000 más 4.000. Y eso nos da 2.174.000 unidades. Pues ahí tendríamos el número transformado. Tendréis que hacer algunos ejercicios parecidos a estos en las fichas que os voy a explicar ahora. Vale, venga, pues os explico la, la tarea. Vamos a explicaros primero las dos fichas que tenéis de Life It. Vamos al cuaderno de repaso de mates. Este de aquí, vale, son estas dos fichas. Vamos a ver la primera. La primera ficha es muy, muy, muy fácil. Ordena estos números de menor a mayor. Después escribe las palabras que acompañan a cada número para obtener el mensaje oculto. Bueno, esa segunda parte es un poquito bueno, en fin, tenemos que ordenarlo de menor a mayor. Pues mira los números que hay aquí y colócalos en su sitio correspondiente de menor a mayor. Primero el más pequeño y tienes una pista y es que se te va formando una... un mensaje. Si primero pones este número tendrás que escribir en el mensaje aquí abajo la palabra son, ¿vale? Si imagínate que luego pones este Vale, imagínate que pones ese, pues tienes que escribir en el mensaje 10.000. ¿Vale? 10.000. Imagínate que luego pones este número de aquí. Pues tendrás que poner aquí el mensaje. ¿vale? Tienes que ir poniendo la palabra que, que corresponda según el orden que tú has ido arrastrando. Y ya veréis el mensaje que se te queda. Bueno, segundo ejercicio: compara los siguientes números con los signos este y con el signo este de aquí. Tienes dos números, pinchas y seleccionas el signo. ¿Vale? no hay que escribir nada solo arrastrar eh, solo seleccionar siguiente en un colegio han hecho una rifa y seis amigos han comprado estos números aquí tenemos a carlos javier paula leire sandro y melisa elige el nombre de los niños cuyo número cumple las siguientes condiciones ha ganado la rifa el que lleva el número menor es decir cuál de ellos tiene el número más pequeño pinchas y lo seleccionas su número tiene tres cifras consecutivas pues pinchas y seleccionas el nombre de la persona las cifras consecutivas son, por ejemplo, 4, 5, 6. O también, por ejemplo, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Es decir, cifras que están seguidas. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9. ¿Vale? Esas son cifras consecutivas. Pues hay un número por ahí que tiene tres cifras consecutivas. ¿Vale? Luego el que tiene el número mayor, su número tiene la cifra de las centenas más grande. Te fijas en las centenas y me dices cuál es la centena más grande. Y cuando lo veas me dices quién es. Venga, tres amigos han estado jugando a la videoconsola. Mario ha conseguido estos puntos, Carmen ha logrado todos estos, tot, tot, tot. ¿quién ha conseguido más puntos? Facilísimo, ha conseguido más puntos y pinchas en la persona. Más ejercicios. Un grupo de amigos jugó con una videoconsola en un cumpleaños y esta fue su puntuación. Ordena los nombres de mayor a menor puntuación. Vale, lo primero que tienes que hacer es fíjate en las personas. Te dice de mayor a menor. Pues el que más puntos haya conseguido, imagínate que es Sara, no lo sé, pues pones a Sara aquí. Pinchas y pones el signo correspondiente. Te está diciendo de mayor a menor. Pues ya sabes qué signo tienes que poner. Y cuando lo pongas, luego pones el siguiente. Pablo, vale, el signo. Marina, vale, el signo. Jandro, por ejemplo, Irene, me lo estoy inventando, me lo estoy inventando, ¿vale? Eso sería el ejercicio, lo que tendrías que hacer. Siguiente, ordena estos números de menor a mayor, después escribe las palabras que acompañan a cada número para obtener el mensaje oculto. Exactamente igual que el primer ejercicio que he explicado antes. Primero arrastras la cantidad y según vas arrastrando, pones el mensaje aquí abajo, la palabra amigos. Arrastras el siguiente y pondrías todos. Luego aquí pondrías clase. ¿Vale? Me lo estoy inventando. Vosotros lo ordenáis correctamente de menor a mayor y os sale un mensaje. Bueno, os leéis este ejercicio. Y básicamente, pues nos está diciendo lo mismo: que ordenemos de menor a mayor. Son cantidades muy pequeñas, muy cortitas, son fáciles. Lo vais arrastrando y lo vais ordenando de menor a mayor. Os leéis esto de aquí: muy fácil. Juan tiene tantas pegatinas, Natalia tiene estas, eh, Senji tiene todas estas. ¿Quién tiene más pegatinas de los tres? Pinchas y me dices cuál. Hasta ahora, estos ejercicios son súper fáciles. Son cifras muy cortas. Ahora vienen cifras un poquito más grandes y estas me interesan más que las hagáis bien. Tienes que ordenar los números de mayor, a ma eh, de mayor a menor. Pues como siempre, arrastras, lo colocas y seleccionas el signo. Arrastras, lo colocas y seleccionas el signo, ¿de acuerdo? Y luego te dice, escribe el número, en el siguiente ejercicio ya, escribe el número inmediatamente anterior y el siguiente de cada número. Esto es anterior y posterior. El número anterior de 5 es 4. El número posterior de 5 es 6. ¿Qué has hecho para saberlo? Al anterior restas 1 y al posterior sumas 1. ¿Vale? Pues aquí te dan este número de aquí: 499.999. 499, y tienes que decir cuál es su número anterior y cuál es su número posterior. ¿De acuerdo? Pero fíjate en el signo. Aquí tendrás que poner entonces el anterior y aquí tendrás que poner el posterior o lo que es lo mismo aquí le sumas uno y aquí le restas uno vale venga siguiente fíjate observa los refrescos los refrescos vendidos en un supermercado a lo largo de un año y contesta las preguntas vale refrescos de naranja se han vendido todos estos de limón estos de Coca-Cola estos llegaseos a estos cuál es el refresco que más han vendido pinchas seleccionas vale te lee las preguntas que son muy fáciles 4, este es de pensar, de los que me gustan. Escribe el mayor y el menor número de 6 cifras que puedas formar con estas tarjetas. Tienes cifras 8, 3, 0, 9, 4, 0, 5. ¿Cuál es el número más grande que puedes formar con estas fichas, con estas cifras? Me lo pones aquí. Y abajo el menor. ¿Cuál es el número más pequeño que puedes formar con estas tarjetas? A ver. Mm, podéis He admitido en este ejercicio dos opciones. Lo he editado y he puesto dos opciones. Contando los ceros como primeras cifras. Y luego sin contar los ceros como primeras cifras. ¿vale? Hay dos opciones. El número menor que podéis formar. Y ya ahora sí el último ejercicio. Completa la tabla con los siguientes números. Eh, aquí te está pidiendo números menores a 2.395.678. Los tienes que escribir aquí. Los números que sean menores. Aquí. los ¿Mm? de aquí de la izquierda. No te los inventes, si te los inventas está mal. Te fijas en los números que tienes a la izquierda y los pones aquí: los que sean menores a este número y aquí los que sean mayores. Muy fácil. Esta era la primera ficha, es un poquito larga, lo sé. La primera parte es muy fácil, son números muy cortos. Y vamos con la segunda ficha. La segunda ficha está relacionada con lo que acabo de explicar antes: descomposición de unidades. Une con flechas, tienes estos números, tienes que unirlos según su descomposición. Fácil. Este, muy parecido al que acabamos de hacer. Escribe en cada caso el número que corresponda. Pues 6 centenas de millar más 7 decenas de millar, ponme aquí con el teclado qué número es. ¿Mm? Lo mismo con las demás. Y el tercer ejercicio. Tienes que descomponer cada número como en el ejemplo. Fíjate en el ejemplo. Si no lo haces igual que en el ejemplo, estaría mal. Tienes el número 145.389 en la primera casilla. Tienes que descomponerlo así: 1 espacio CM espacio más espacio 4 espacio DM. Digo espacio porque si no ponéis el espacio, el ejercicio lo detectaría como mal. ¿Mm? Por eso digo y repito, como en el ejemplo: ¿vale? aquí lo descompondrías en centenas de millar, decenas de millar, unidades de millar. Lo está haciendo de mayor a menor, empieza con la cantidad más grande, con las centenas de millar. Pues tú aquí también hazlo así porque si no te lo va a contar como mal. Eso en la primera casilla. Y en la de la derecha lo tienes que descomponer en sumandos. ¿Mm? Pues esto sería igual a 100.000, más 40.000, más 5.000, más 300, más 80 y más 9. Pues vosotros tenéis que hacer lo mismo que en el ejemplo con estas dos cantidades. ¿Mm? Con este número de aquí y con este número de aquí. En la primera casilla lo descompones usando las unidades, decenas, centenas, de mayor a menor. Es decir, empezar con la más grande y acabar con las unidades. Y en las de la derecha, con sumandos. ¿De acuerdo? Vale, pues estas serían las fichas que tenéis que hacer de matemáticas. Y además también tenéis que hacer un cálculo. Tenemos que hacer cálculo, pues el cálculo va a estar aquí. Este va a ser el cálculo. Como siempre, tenéis una suma con números decimales, una resta con números decimales, una multiplicación con números decimales, una división decimal. Acordaros que esta división en la que el dividendo es más pequeño que el divisor, recordad lo que tenéis que hacer. Añadir un 0 al dividendo, pongo 0 al cociente, coma, y ya una división normal y corriente. Recordad eso. ¿eh? Aquí tenéis otra división decimal donde tenéis que sacar dos decimales. Es, perdón, mejor dicho, es una división normal y corriente. Pero una vez que llegues al resto, no me pongas el resto. Continúa haciendo la división. O lo que es lo mismo, saca dos cifras decimales. Y por último, una operación combinada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de tarea que tendríamos, tenemos que hacer este cálculo y también tenemos que hacer las dos fichas que os acabo de explicar, estas dos de aquí de Live Worksheets, en todo repaso matemáticas, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí sería la clase de hoy. Repasamos lengua y matemáticas y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, chicos.